Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a dar inicio a una serie de programas con el Museo Universum, allá en Ciudad Universitaria, que hace un momento estábamos recordando, que hace un momento estábamos hablando de la zona cultural, del espacio escultórico, de los museos, de de todo lo que hay por por aquel lado de Ciudad Universitaria, porque efectivamente Ciudad Universitaria pues es una una ciudad, una mini ciudad que tiene muchas ofertas culturales, académicas, deportivas, en fin, eh, mucho, pero ya para qué hablar, ya para qué estar con más bla 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 bla. bla. Quiero presentar a quien me acompaña hoy, orgullosamente también UNAM, el licenciado Renato Gómez Herrera. Él es jefe del Departamento de Teatro del Museo Universo. Bienvenido, Renato, ¿cómo estás? Bien, yo, muchísimas gracias por la invitación. Venimos con mucho gusto a platicar contigo. Pues recordando, bueno, yo en mis viejos tiempos, ciudad universitaria, y tú que estás ahí eh, trabajando en, en Universum, Cuéntanos primero este este proyecto que vamos a tener que está dando inicio a esta serie el teatro de Universo. Bueno, sucede que Universum ya se convirtió en un polo importante de, de oferta cultural. Tenemos en cartelera cinco obras de teatro. Hay centros culturales que no tienen tanto. Tenemos cinco obras de teatro de divulgación científica todas de muy buena calidad, de muy buen, a muy buen precio, un precio muy interesante, para que la gente se acerque a, a, a hacer allá también este todo un recorrido teatral que, que, que les va a gustar mucho, hacemos un buen teatro creemos nosotros de muy buena calidad y lo ofrecemos a muy buen precio, porque el buen teatro no tiene que ser caro. No, no aparte, pues bueno eh, aquí en México tenemos mucha variedad y mucha oferta teatral teatros independientes, eh, teatreros independientes también y bueno en este en este caso pues Universum eh, nos nos da la oportunidad de conocer temas que no son tan cotidianos, temas que no son tan comunes en el teatro dentro del teatro no sí sí este sin embargo una una de nuestras metas metas es que la gente se dé cuenta de que la ciencia nos rodea nos nos está en todas partes, en el tubo del camión, ahí hay ciencia porque hay metalurgia, porque hay una forma de producción, en el motor del camión porque hay combustibles, porque hay un diseño, eh, una, una ingeniería, etcétera, ¿no? Donde voltees, cualquier cosa tiene, tiene ciencia. Entonces que la gente no escuche, ya pasó aquella época de ciencia, uy, se espantaban, ¿no? Es cosa de viejitos locos. No, la verdad es que este, los científicos son personas muy como nosotros que trabajan que se esfuerzan la diferencia es que ellos se han especializado mucho en temas muy específicos ya es difícil entenderlos no de tanto que han estudiado de tanto que conviven con personas que saben más o menos lo mismo entonces para que esa puerta no esté cerrada se crea Universum que es un museo de divulgación de la ciencia para que la gente entienda muy bien y bueno tú vas a ser el encargado de llevar los programas ah Sí, voy a... Me tocó a mí ser conductor de esta serie de televisión, entonces la idea es que la gente sepa qué teatro tenemos, pero que de, de ese tema que vamos a tratar, por ejemplo, sexualidad, pues traer a un sexólogo que nos hable, que nos, que nos explique, y también voy a traer actores. Actores de las obras que tenemos en el universo para que en este pequeño espacio nos hagan alguna escena y complementar el programa que sea interesante, que sea valioso para tu público. Oye Renato, ¿por qué el teatro para divulgar la ciencia? ¿Por qué teatro? Fíjate que la, la divulgación de la ciencia eh, tiene muchos eh, caminos, ¿no? Uh -huh. Puedes hacer divulgación escrita y la publicas en un libro, en una revista, la puedes hacer por radio, la puedes hacer en a través de televisión. El, el, el teatro es, es eh, un medio muy sabroso, muy interesante, te diviertes, ¿no? Entonces, para los chicos eh, me parece ideal porque tienes eh, la oportunidad de ver en vivo eh, actores, todos los actores que tenemos son profesionales, son muy buenos en lo suyo ver en vivo un show que creamos todo un espectáculo la idea no es que digas Ay, ciencia me voy a aburrir la ciencia es bien padre es bien apasionante entonces lo llevamos a escena los actores te, te representan una historia, sabemos los chicos se la pasan muy bien, los papás se la pasan muy bien, salen todos muy contentos y la idea no es que sepan ciencia y salgan diciendo fórmulas y cosas, ¿no? Sino más bien fascinarlos y quitarles la idea de que la ciencia o es aburrida o es para viejitos locos o es para personas que solamente están clavados en su mundo y no tienen este vida social, no, no, no para nada, es bien padre. El, el teatro nos permite fascinar al público con la ciencia. ¿Los maestros cómo se van a beneficiar de que sus alumnos los vean? De que vean los temas de ciencia en teatro. Uh -huh. Se benefician porque tú sabes que es más fácil enseñarle a alguien que está interesado en ese tema. Cuando tú sí. llevas a tu niño a ver, por ejemplo, Alicia en el laberinto, ¿no? que es una obra sobre este, ecología, sobre por qué es importante producir menos basura, por qué es importante reutilizar y eh, facilitar el reciclaje. ¿No? Entonces el niño ya trae esta idea, ya sabe por qué, ya sabe qué pasa si no lo haces. Cuando tú le quieres enseñar el tema, el chico ya está interesado, ya quiere saber más, ya participa, ya opina. Entonces para el maestro pues se le, se le facilita mucho. No empiezas de cero. Ese niño ya es sensible al tema. Renato, la, son cinco obras las que están actualmente en sí, el universo. Sí, sí. Eh, ¿Las has escrito todas tú? No, este muchas sí. De las cinco obras que tenemos cuatro son mías. Este, y una es de una actriz este, muy conocida que se llama Claudia Lobo, ahorita estamos viendo en cartel, en pantalla los carteles de las Obras. de las obras, el laboratorio del doctor Rost, sí esa fue la primera obra de esta nueva etapa del teatro, el laboratorio del Doctor Rost fue la primera obra que me encargó Universum, este mm. querían, ellos antes tenían este los becarios que iban y se y hacían experimentos para la gente, ¿no? Eh, y, pero lo hacían de una forma pues muy quiero decir como muy informal ¿no? entonces sí, se juntaba un, un grupo de gente la, la metían al teatrito y, se, y les hacían algunos este, experimentos, ¿no? algunas demostraciones y, la, y, y se me pidió que se hiciera algo más espectacular, más show más programado más con, con guión, ¿no? con, con más estructura y lo que se creó fue una farsa muy divertida la gente se ríe pues, principalmente te vas a reír en todas nuestras obras principalmente te la vas a pasar bien y si aprendes algo de ciencia ya estamos del otro lado pero la gente puede llegar con la confianza de que se va a reír mucho entonces creamos el laboratorio doctor rost y la obra pegó pegó con voz lleno 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 y me dijeron bueno pues escríbete la que sigue no este es el tema que nos interesa y surgió melatex mucho que por el... ahí estábamos viendo también los, los, y cartel. los carteles. Sí, 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 creo que sean carteles muy provocativos. Es esta parejita adolescente, ya como muy sexuados, que es algo que les da terror a los papás, ¿no? Ahí está, ahí está Pero, precisamente pues es que el es la cartel. Realidad. O le sí. entras al tema o te lleva a la realidad de corbata. Entonces, sí, sí, más, exactamente. Más bien te preparas. Te sale más barato que tu hijo sepa de sexualidad que no sepa. Sí, <laughs> mucho más. Y te preguntaba esto porque, bueno, a veces resulta difícil... Eh, más difícil escribir ciencia que escribir eh, otro tipo de teatro convencional, ¿no? Sí, porque cuando tú escribes teatro la historia que tú quieres contar, pues tú haces lo que tú quieres y no te preocupa mucho este, otros aspectos cuando tú haces teatro de divulgación científica estás muy vigilado muy vigilado porque es estás transmitiendo conocimiento, ese conocimiento tiene que ser muy certero, muy este, muy revisado, no puedes mentir, no puedes exagerar, no puedes inventarte cifras, ¿no? Al contrario. Entonces se genera un guión que van a revisar expertos y dicen: No, esto no, no se dice así, esto se dice así, este término no. Por ejemplo, Alicia, en El Laberinto, que es una obra que habla sobre el manejo de los desechos sólidos, uh -huh. este, ese, ese guión lo revisó el PUMA, es el Programa Universitario del Medio Ambiente, uh -huh. ¿no? Entonces venían ecólogos, este biólogos, ¿no? puros doctores y gente así muy muy preparada a revisar tu guión y realmente se procura que la gente se lleve un conocimiento muy certero, ¿no? pero dicho con palabras normales, llanas, para que no haya confusión. ¿Qué pasa cuando termina la obra? ¿Tú qué actividades recomiendas eh, que se realicen con los alumnos? Que ya la vean y se vean a su casa, no ¿Qué la hay idea más es allá? que el teatro que nosotros hacemos busca que los chicos salgan muy conmovidos, muy este impresionados, eh, que salgan ya con ganas de saber más. Entonces un profesor puede simplemente platicar con ellos qué te pareció la obra, pero podrías jugar a que improvisaran. Vamos, oh, si tú fueras este personaje, ¿tú qué hubieras hecho? Y se da para que tengas un juego muy divertido y a la vez este, didáctico, ¿no? Lo lúdico y lo didáctico se pueden complementar. Oye, aquí viene lo contrario. O sea, te, me estás hablando de que los niños se la pasan bien, la diversión, hay que enseñarles, hay que motivarlos. Pero qué pasa entonces con los papás? Ahora son los papás los que van a decir, ay, no, cómo voy a llevar a ver a mi hijo una obra infantil. No, pero tampoco pueden entrar a una obra de adultos. ¿Qué pasa ya con esta parte de los papás, Renato? Mira, yo soy muy consciente. Yo, yo también tengo tengo niños, no, me tocó mucho tiempo llevarlos al teatro. Y yo soy muy consciente de que el papá, fíjate, es el que elige la obra. Ajá. El papá maneja, el papá compra el boleto, el papá entra con el niño, no los dejan solos. ¿No? Entonces, ese papá también merece ver un buen espectáculo. Entonces, para que una obra infantil tenga éxito, le tiene que gustar al niño y le tiene que gustar al papá. Si le gusta nada más al niño, el papá dice, bueno, pues ya, ¿no? Pero si no le gusta a los dos, <laughs> ya fracasaste. Bueno, mi idea es que los papás se la pasen muy bien. ¿no? y que se emocionen también y que participen, salen muy contentos, la familia sale muy contenta. Pensamos en esto, en que el, el papá pueda llevar a sus hijos, en que entren todos a ver la misma función, que después comenten las cosas, es muy padre verlos al final discutiendo, ¿no? La misma familia aporta ideas, este, cuenta experiencias. Cuando yo escribí Melatex Mucho, que fue la, la, la segunda obra que tuvimos ahí, este, pues sí, la gente llega muy eh, con mucha pena, ¿no? El tema del condón es tabú todavía, muy tabú. Entonces, pero nosotros nos reímos de ese tabú. Oye, eh, mm. bueno, se ríen, pero eh, ¿cómo lo logras? O sea, ¿cómo haces? Porque van, eh, decimos, el, el tabú ahorita precisamente tiene que ser para niños mayores de 18 años. No, no, no pero cómo lo logras entonces porque no van a ver en escena nada que los perturbe no es una obra este explícita no no uh -huh. no se trata de eso si entra un niño chiquito a verme el látex mucho lo que va a pasar es que no va a entender hay cosas que se le escapan no este está pensada para chicos, yo pensaría de sexo de primaria para arriba y cómo lo logramos pues es que decimos las cosas como son fíjate durante muchos siglos. Se ha evitado el tema de la sexualidad. La sexualidad es mala, es pecado. Si tienes pensamientos eróticos, eso es malo, ¿no? Culpa, sí, culpa y, sí. y oscuridad y, y misterio, ¿no? Y nosotros lo, se los decimos las cosas como son, porque es más útil que sepan la verdad. Entonces, y además nos reímos de cosas que son tabú. Cuando tú te ríes de algo, le quitas el poder. Claro. Entonces la familia después comenta las cosas. Fíjate qué chistoso. Los, los adultos. Este, aprendemos sexualidad a los trancazos, o sea, rompiéndonos la cara porque nadie nos explicaba. Claro. No, sí, metes la sí. pata, y ya tienes unos sustos porque a lo mejor ya embarazaste a la novia, cosas horribles. Bueno, ya aprendimos. Tenemos hijos y no les enseñamos lo que sabemos porque nos da pena y vuelven a cometer los mismos errores. Pero tampoco es una obra que te los dejen de re, como responsables a ustedes. Tampoco, o sea, es de decir, allá ya fueron a ver la obra y esto que dice la obra es, es la enseñanza, la única enseñanza que le voy a dar a mi hijo. Lo que, le, lo que va a hacer la obra es que sí te da información importante, la información es lo que es. Pero es complementaria. Pero, pero sí, lo que va a hacer es que facilite el diálogo. Ya nos reímos de la obra, ahora sí, cuando fue el estreno, pues fue mi familia, ¿no? Fue mi mamá, que es una señora grande. Y cuando salió de la obra se sintió con la confianza de contarnos su experiencia con el condón. Entonces fue como muy extraño, pero se atrevió y nos contó y nos reímos de su experiencia porque ella sufrió mucho, porque el, primero las cosas no tenían nombre, ¿no? El globito, la... ¿cómo ibas, a, ¿Cómo ibas a ir a la farmacia a comprar algo que no tiene nombre? Me da... ¿no? De, este, de, de, si... de, de esos. Sí, claro, eh, ahí... y te daba pena y todo el rollo, sí. y antes casi casi te los prescribió un doctor, si eras una mujer casada, si no, no tienes derecho, ah, sí. <laughs> cosas así, horribles, ¿no? Entonces, pues sí, se ha avanzado mucho. Oye, eh, entonces van prácticamente tres generaciones, abuelos, ¿Es un teatro papás. que puede ir la familia, sí, si sí eh, queremos hijos. que pase, si sí queremos. No es aburrido el teatro de divulgación. No tiene que ser, no, la ciencia es divertidísima, depende de quién. Por eso hay divulgadores. Si tú hablas con un experto y él te habla a su nivel, con su lenguaje, como si tú ya supieras, pues lo que va a pasar es que vas a rebotar. Claro. Pero un divulgador lo que hace es crear una rampa. De donde tú estás, te lleva de la mano por el conocimiento hasta arriba, sin usar palabras muy complicadas de pronto. Y si le va a usar, es indispensable usar esa palabra, bueno, te la explica. Para que tú la adquieras se vuelve, ¿no? Parte de tu lenguaje. Cuando tú llegas hasta arriba te das cuenta de que el trayecto no fue tan largo y ya puedes opinar, ya ya sabes, ya no te engañan. La, la saber ciencia eleva el nivel de vida de las personas. Los científicos pueden escribir estas obras. Teatro <laughs> sí, supone que pueden no pueden, pero, es pero este, pues es que el teatro es toda una carrera universitaria, no es como. Ah, Sí, de que pueden, pueden, solamente que habrá que ver qué cosa escribieron, ¿no? Si ellos no son divulgadores y si no tienen conciencia de cómo se escribe teatro, de cómo se cuenta una historia, fíjate, en una obra de teatro te tiene que atrapar en los primeros minutos, te tiene que crear un, un desequilibrio, un, un querer saber cómo se va a solucionar este conflicto y tiene que ocurrir en unos poquitos minutos. Si tú no atrapas al público, lo que va a pasar es que van a empezar los niños a estar, ¿no? Inquietos, aburridos atraparlos en unos minutos es, son el tipo de cosas que te enseñan en la carrera. Eso no lo sabe un científico. Entonces a lo mejor sí, ahí está todo el conocimiento, pero tienes dos personajes que hablan, 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 hablan y ya, por favor. ¿Cuánto tiempo duran las obras? Porque también volvamos de, en este punto que dices, el teatro te tiene que atrapar en los primeros minutos. Pero también si haces una obra extensa, también hay niños que, que no se desesperan, que no son tan pacientes. Sí. Eh, no, tienen que ser obras que duren menos de una hora ya las obras para adolescentes duran un poquito más Doctor Ross dura una hora diez minutos el radio de Marie Curie que es una obra muy bonita también dura una hora este, Melatex mucho es nuestra obra más larga se extiende mucho porque la gente se ríe todo el tiempo entonces se alarga, eso es algo que no habíamos calculado durante los ensayos esa obra dura una hora veinte y si hubiera cosa dura una hora diez minutos también Cómo equilibrar Renato lo, lo didáctico con lo artístico. Pues es que sabes qué pasa que, que yo pienso una obra de teatro no debe tener más del 20% de información científica y ya es muchísimo. ¿No? Tiene que ser más espectáculo, más historia, ¿no? Y por ahí vas regando conocimiento científico apenas lo suficiente para que tú tengas las bases para saliendo de ahí tú puedas investigar si quieres o por lo menos ya tienes un panorama de, de qué se está hablando, ya puedes opinar ya, ya no te quedas callado, ay Dios ¿no? Claro. Por eso, pero básicamente es un espectáculo eh, Ya estamos, extendía en la parte final de, del programa, pues ahí está chicos, vamos a ver temas de sexualidad bullying, ciberbullying química, ecología sist hay, hay chat, me están avisando que también hay chat. Tenemos aquí las escuelas conectadas. Ah, Para que también okay. nos digas eh, eh, cómo llegar a Universum, con auto o sin auto, eh, okay. horarios, eh, eh, si hay eh, transporte los domingos, este, las, en fin, todo, todo, bueno. todo. Pero vamos a darle voz a, a quienes sí, están claro en sí. el chat. Adelante, Ale, este, Memo, por favor. Claro que sí, yo eh. fíjate que bueno primero en primer lugar tenemos que saludar a las escuelas que amablemente nos escuchan a la 35 ahí está Yadira presente por supuesto está la 38 está la 58 la técnica 93 y bueno principalmente felicitaciones a nuestro invitado pero fíjate que nos asaltó eh, una bueno dos preguntas importantes una dice cuál ha sido su mayor satisfacción hasta el momento en sus presentaciones para nuestro invitado y otra también muy importante ¿Cuál tema es no recurrente en sus temas de, de lo de acerca de las obras que presenta? Bueno, regreso contigo yo y mientras tanto. Gracias, me y pues Renato. La, la mayor satisfacción es que a la gente le guste. Para un teatrero, tener teatro lleno es wow, ¿no? Tu 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 máximo. Y sí, tener teatros llenos, 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 pues nos, nos llena de de satisfacción. Para eso lo hacemos. La otra pregunta era. ¿Cuál era, Memo? Este, el tema no recurrente. Claro que sí. ¿Cuál es el tema no recurrente? No, ninguno es. Tratamos de que no sea lo mismo, ¿no? Cada obra es muy diferente de las otras. Aunque yo soy el autor, he procurado que sean muy distintas y que no digas, ay, claro, es el mismo autor, se nota. No, no, no. <laughs> Llevan tu estilo, tu toque. Eh, Renato, ¿a qué horas y en bueno, dónde? Vamos a, a, a dar esta información. Bueno, eh, eh, Universum está en la zona cultural de Ciudad Universitaria aquí en el DF. Es muy fácil llegar en coche. Este, no hay problema. Insurgentes llegas hacia hacia el sur de la ciudad. Y ahí te va indicando. Hay una salida. Eh, fíjense porque cuando se si van sobre Insurgentes hay una salida a la derecha. Este, para entrar a, a Ciudad Universitaria. Tiene tiene accesos muy muy sencillos. Y lo mejor es que tú llegas a, a, a Universum, estacionas tu carro facilito, no batallas, no hay viene bien. Y tampoco es carísimo. Ni... No, cuesta ¿no? diez pesos todo el día. O entonces sea, dejas sí. tu coche y te olvidas y te vas a pasear a gusto. Si vas en metro, el metro, este, universidad te queda cerca y hay camioncitos, todo el fin de semana hay, hay transporte, ¿no? Puedes llegar por Metrobús, también por Insurgentes, y caminas tantito por la zona cultural. Es, es bastante agradable el, el lugar. ¿Tardan mucho los transportes, el Pumabus? Se supone mucho? que sale cada 20 minutos. Ah, ok. ¿no? Entonces claro. tampoco es así como desesperante. Para que no se desesperen, exactamente. O puedes subir caminando, es más o menos la misma cantidad de tiempo. ¿A qué hora son las obras, Renato? Bueno, tenemos obras todo 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 el día. La primera obra es a las 12 es este ciberacoso, es una obra que habla sobre el bullying y esta obra pretende como sensibilizar a los chavos sobre cómo defenderte de estas cosas porque nadie nos dice cómo evitar el, el ciberbullying eh, qué medidas de seguridad hay cuando usas redes sociales, son maravillosas hasta que caen en manos irresponsables y a veces los chavitos hacen cosas que después se les revierten, a las 12.30 tenemos el laboratorio del doctor Roth que es muy divertida es una obra este pues este, para toda la familia. A la una tenemos Alicia en el Laberinto, es para, es una obra de títeres de, de eh, manipulación directa, eh, también muy padre, muy emocionante, es para toda la familia, especialmente como yo diría, niños de primaria para abajo. ¿no? Y este a las a, la, a las a las tres de la tarde tenemos este, Melatex mucho que es una obra de sexualidad muy divertida, nos reímos de cosas que para los mexicanos son tabú. Y pero Maricurie ¿a qué hora es? sí es cierto, a la una de la tarde está el Radio de Marie curie que esa es una obra un poquito más cara, es una compañía privada que renta el teatro y nos 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 presenta el radio de maricuri es una obra que nosotros revisamos, que está bien, está, está muy bien puesta. Y pues, y, pero es a otro nivel, esa obra no es, yo diría, para niños, sino pensaría de Adolescentes, secundaria para arriba. para arriba. Uh -huh. Entonces bueno. todo el día, nuestro teatro es muy barato, salvo el Radio de Marie Curie que tiene un precio especial, sigue siendo barata, cuesta 80 pesos, pero el teatro que hace Universum es mucho más económico, cuesta cincuenta pesos público general, alumnos, o sea, estudiantes y maestros, solamente cuarenta pesos. Universum no lucra con su teatro creemos que se puede hacer un teatro de buena calidad y ofrecerlo a un buen precio Nada, no tiene por qué ser privativo también, este, ¿qué pasó? ay, están preguntando si hay bueno, si es que, es que hay tenemos, ofertas pero realmente sí tenemos. es muy barato realmente, ¿con credencial de estudiantes hacen descuento? sí, este, de 50 pesos a solo 40 los maestros entran gratis hay maestros entonces que son los que están pidiendo de seguro los maestros entran gratis solo tienen que mandar un correo les voy a dar la, la dirección de, de correo para que escriban y soliciten sus boletos entre el maestro gratis y un acompañante, lo único que tienen que hacer es escribirnos para poder este, organizarlos ¿no? Que, que no vayan a entrar muchos maestros a una función y otra no este sea un relajo miren solamente tienen que escribirme por favor a Teatro Universum sin guiones ni nada Teatrouniversum.dgdc.unam.mx. DGDC es Dirección General Divulgación Ciencia. Ahí está. Entonces, teatrouniversum.dgdc.unam.mx. <laughs> Oye, eh, Renato, también, eh, bueno, ya nos dijiste, pases. Teat este... Tenemos un combo. Si tú quieres entrar al Museo Universum y ver el teatro, compras un combo y te ahorras 20 pesos. Entonces si entra toda la familia, digamos de cinco. Y entra todas las obras, ven todas las obras en un día o. No, porque los, porque te, aunque tenemos varios teatros, a veces las obras se, se enciman ah, porque son en lugares distintos. Es cierto. Pero en dos días sí las ves. Entonces tú llegas hasta aquí y dices, me da el combo, quiero entrar al museo y al teatro y te ahorras 20 pesos. Y si va una familia de cinco, pues ya salieron 100 pesos para eh, gasolina, para no, no sé. <laughs> Danos la página, el Facebook tenemos... o donde para consultar cartelera, por favor, Renato. Sí, mira, este. La cartelera está en, en nuestra página de Universum, que es, ahí está todo lo que es Universum. Es www.universum.unam.mx. Y todas las obras tienen Facebook. Entonces, si tú le pones ahí en el, en el buscador, este, me latex mucho, te va, te va a llevar al Facebook, etc. ¿no? Es, es perfecto eso y muy fácil ahora con las nuevas tecnologías. Porque estamos en contacto con la gente y a veces la gente escribe y pregunta, entonces con mucho gusto contestamos. Pues ahí está la introducción a este programa, a esta nueva serie. Muchas gracias de verdad, Renato, que se va a llamar Teatro de Universo. Va a ser todos los jueves en punto de las 12. No se lo pierdan, van a aprender, sí van a venir a hablar de las obras, pero también van a venir a hablar especialistas de los temas. Por favor, estén al pendiente. Nuestro próximo tema es sexualidad. ¿no? Quisimos empezar fuerte con un tema muy apasionante. Para que estén atentos. Para que estén atentos. El próximo jueves, a partir de las 12, ¿qué, ¿con qué obra vamos a empezar? ¿Me latex mucho? Me latex mucho. Me abrimos con también mi obra. este, Esta obra me, me gusta mucho. Es un musical muy divertido, muy padre, muy espectacular. Entonces, pues también tengo un equipo de actores. este, Todos son muy buenos, pero ellos especialmente los aprecio mucho. No, pues ahí está todo y de verdad eh, síganos, vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo cada jueves en punto de las doce. Gracias Renato. No, mire, gracias a ti Joe. Y bienvenido para esta serie <laughs> de, de programas. Muchas gracias. Quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas la oportunidad que nos brinda para la realización de este y todos los programas aquí en Dejes Media, a todos mis compañeros que están apoyándonos, porque sin ellos no seríamos nada. Soy Joe Armenta y no se despeguen, todavía tenemos más tanto en radio como en televisión. Un beso y un abrazo. Hasta luego.